Amigos de la Mejor 97.7, te saluda Rafita Valderrama y no estoy solo porque es momento de platicar con una de las grandes instituciones en los teclados a nivel nacional, a nivel internacional, líder y por supuesto el encargado de llevar el orden de un grupo que ha puesto a bailar a décadas y que ha enamorado a muchísimas parejas, y estamos hablando nada más y nada menos que del grupo Liberación. Don Virgilio Canales, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte nuevamente en esta pandemia, en este aislamiento. La verdad es un placer y un gusto encontrarnos con amigos y gente que nos llama para platicar un rato y que la gente sepa que estamos activos, que seguimos vivos, gracias a Dios, y que hay mucho que hacer por delante. Una vez aún con esta, ahora en esta nueva realidad o normalidad o como se le llame, mucho, mucho gusto, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de saludarnos de parte de todos mis compañeros, que cada quien está ahorita en su casa por allá, pues, y ya próximos, bueno, ya estamos en celebrando nuestro 45 aniversario. Oiga, mi querido Virgilio, pues es que precisamente eso es lo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? A tener un resguardo en nuestras casas, pero la música de Liberación en ningún momento ha parado. Siempre se ha escuchado en alguna casa, en algún dispositivo. Ahora con los playlists son de los más descargados, sus videos a través de los canales digitales. Creo que la música de Liberación siempre ha sido muy recurrida por muchas personas, ¿no? Hemos sido muy afortunados, la verdad, damos gracias a, yo creo que nada, a Dios, porque nos ha dado la oportunidad de estar en activos durante estos 45 años ininterrumpidos. La verdad, nunca en la carrera de cuando formé esta agrupación, nunca habíamos estado siquiera 2 semanas sin trabajar. Tomábamos vacaciones 10 días porque había mucha demanda y ha habido hasta los últimos años, pero ahora esto ha sido diferente, nos ha obligado a estar en casa. Ya empezamos a hacer algunas cosas en vivo para transmitir a través de las diferentes plataformas digitales, pero felices de la vida, aunque cada quien en su casa y esperando que pronto podamos estar nuevamente juntos, y sí, pues con planes también para hacer una nueva producción musical, con invitados, sobre todo invitados muy jóvenes de la Millennials, que son de la nueva corriente musical. Avienten los nombres. ¿Quiénes andan por ahí sonando o qué? Chayín Rubio, el Bebeto, la banda Los Sebastianes, entre otros más. Va a estar padre porque van a ser temas nuestros en una combinación de los estilos de cada uno de los invitados y muchos muchachos muy jóvenes que nosotros estamos un poquito desconectados, pero nos hemos puesto a ver en sus redes sociales de cada uno de estos invitados y vemos que tienen seguidores increíblemente, miles y miles y miles. Oiga, patrón, y precisamente de eso, ¿no? Es que la música de Liberación ha pasado de ser tocada en los tocadiscos, ¿no? Cuando salían esos LPs donde se les ponía la aguja y toda esta onda, la época del cassette, del cassette al CD y ahora música digital. Y también ha sido así en los escenarios, ¿no? Ustedes han estado, yo creo que no ha habido ningún escenario pequeño, ningún escenario grande en los cuales Liberación no haya puesto a bailar a toda la gente, ¿no? Ahora es acostumbrarse a hacer estos conciertos a través de la forma digital, que también ahorita han sido muy concurridos. Por supuesto, ustedes están entrando a esta nueva era, ¿no? Claro que sí, pues, tienes que adaptarte porque hay que buscar la forma de seguir adelante, que la gente no se olvide de nosotros. Y lo estamos haciendo con este día viernes 2 de octubre a las 9 de la noche a través de E-Ticket o E-Ticket en inglés. Ahí estaremos pasando nuestro concierto online. La verdad va a estar muy interesante. Lo estaremos tocando por espacio de 2 horas, es lo que estamos estimando. Y tocaremos canciones de los años 80, 90 y lo que hemos hecho en estos 20 años también. Así que los invitamos a que se conecten, a que compren sus accesos. Necesitamos de ustedes, de la gente que nos ha seguido. En esos momentos necesitamos de su apoyo. Y bueno, esperando que pronto podamos estar juntos, pero por lo pronto, también en nuestras páginas, en Liberación Oficial, en Facebook, ahí también vienen todos los links o ligas para que puedan adquirir sus accesos. Y te agradezco, mi querido
Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Te ganó la nostalgia. Te ganó la nostalgia de 45 años, Virgilio. Oye, precisamente eso es muy interesante, ¿no? Que han pasado la estafeta musical a las generaciones. ¿Cuántos chavalos no se hizo con la música romántica de Liberación? ¿Cuántos bailes de Liberación no agarrabas a la morrita y le dabas la vuelta y vuelta, ¿no? ¿Cuántas personas? Si se enamoraron de los fantasmas, pues con Timás se enamoraron de personas vivas. Entonces creo que es un muy buen momento para todas las personas que están viendo las redes de la mejor 97.7 Ciudad de México, que se metan y vean todo el historial musical de Liberación. De repente en estos canales se les cortan. Aquí van a poder disfrutar de 2 horas de la música de Liberación. Como bien lo dicen, ustedes compran su acceso, les dan ahí, se meten a la página de eTicket y van a poder disfrutar durante 2 horas continuas sin cortes de la mejor música del grupo Liberación, que ha hecho historia. Gracias, Rafita. La verdad, sí, te agradecemos todas tus palabras de parte de mis compañeros, de Juan Tavares, de Darío, de Amador, de Agustín, de Dani, de Raúl y Richard, que somos los 8 que estamos en el escenario y que estaremos este viernes. Gracias, porque sí es bien importante lo que dices. Nosotros hemos llegado también a las nuevas generaciones a través de los padres que fueron los que escucharon nuestra música y bailaron nuestra música. Y tenemos muchos, muchos jóvenes que nos siguen, pero sabemos que con esta otra producción que se está planeando hacer durante lo que resta de este año y lanzarla al mercado el próximo año, pues vamos a tener más acceso a que gente de las nuevas generaciones nos conozcan y conozcan nuestra música. Oye, Virgilio, 45 años, es que no estamos hablando, digo, yo tengo 41, yo crecí con la música de Liberación, siento que apenas fue ayer cuando todavía me tocó disfrutar esos bailes. Ahora imagínate toda la nostalgia de todas estas personas que van a poder disfrutar este 2 de octubre, la verdad, es un concierto online, ¿no? Aparte, imagínense, ahí en casita, compran un acceso y van a poder disfrutar con todos sus hijos, con la prima más, hasta la chica que les ayuda ahí en la casa, la van a poner a bailar con tantos éxitos de Liberación. Así es, y en un momento hasta cantar con nosotros algunas de las canciones más románticas, o a bailar en las cumbias como La Burbuja, El Muñeco, Cómo Estás Tú, y tantas y tantas. La verdad, estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios y con la oportunidad que se nos da, y aprovechando la tecnología, que es bien importante, y en estas épocas que se ve todavía muy, muy lejos el que podamos tener los eventos presenciales donde estemos en contacto directo con la gente, pero sabemos que esto va a pasar y por lo pronto hay que disfrutar y tener mucha fe en que vamos a seguir adelante y seguir cuidándonos. Como siempre, con esa mentalidad positiva que los ha caracterizado, no nada más en su música, sino como ser humanos. Y ya que estamos entrados, Virgilio, te voy a comprometer para la gente la mejor, pues que nos regales algunos accesos que se puedan para que se motiven. Claro que sí. La gente que te está escuchando, ¿qué te parece si les decimos que nos escriban las primeras 10, pero bueno, ¿cuántos accesos nos vas a regalar? Son 10, vamos a ponerle 10. 10 accesos. Las primeras 10 personas que se metan a la red de la mejor y nos escriban 10 éxitos ahorita en estos momentos, 10 éxitos continuos de Liberación sin equivocarse. Y el año en que salieron esos éxitos, les vamos a regalar estos accesos. ¿Te parece bien o le dejamos 10 éxitos nada más? No, está excelente, me parece muy buena idea y pues es una gran promoción y un gran apoyo de parte de la mejor para nuestro evento, así que muy, muy agradecidos, cuenta con eso, se los mandaremos a ustedes para que ustedes ya los hagan. Vamos conforme vayan llegando. Ok, muy bien. Pues bueno, Virgilio, para mí es un gusto saludarte, hazles extensivo a todos los muchachos de Grupo Liberación. Celebremos juntos 45 años de un grupo que no es romántico, que no es de cumbia, simplemente es Liberación a través de la mejor 97.7. Es un gusto saludarte. Rafita, un abrazo con todo cariño y con todo agradecimiento a ti, a la mejor, por darnos la oportunidad y bueno, que vayan contestando, mandando sus respuestas para que se ganen los accesos para nuestro concierto en línea este viernes 2, o sea, en 2 días más, a partir de las 9 de la noche, a través de eTicket o eTicket.
Ahí estaremos pendientes del grupo que ha enamorado y ha puesto a bailar a tanta gente. Grupo Liberación, 45 años, 9 de la noche. Por supuesto, los accesos están ya disponibles. Aquí tengo el celular. Yo mismo los voy a elegir para ver quiénes son los ganadores. Virgilio, muchísimas gracias en nombre de nuestro querido Andrés Topo, Paquito Ánimas, también que ha estado en los controles. Es un gusto saludarte. Y como siempre, esta es su casa porque llegó papá. Somos los número uno, los más escuchados en autos y por supuesto la música de Liberación suena en la mejor 97.7. Gracias al Topo, gracias a Rafita, a ti Rafita, gracias a Paco y gracias a toda la gente que está pendiente y que va a estar con nosotros este viernes. Un abrazo, que Dios los bendiga. Bendiciones, Liberación, 45 años. Vámonos.